Bueno, ¿se me escucha? Sonido, sonido. ¿Si me escuchas? Padre, ¿si me escuchas? Estamos haciendo aquí una prueba. No sé si me estén escuchando. Vamos a ver, denme un segundo. Está activado el sonido, si me escuchan. ¿Quién anda por ahí? A ver quién me escucha. Estamos haciendo aquí una prueba, unos dibujos. Veamos. Prueba de sonido. Sí, a ver si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pues andamos aquí todavía en la escuela. Vamos a hacer algunas pruebitas que estamos haciendo. Simplemente es que vean cómo se va trabajando. A todos aquellos que no les gusta el digital, pues ya es momento que les guste, chicos. Se pueden hacer cosas buenas en digital. Vamos a dar un poco de profundidades. Sí, a ver, ¿quién anda más? Aparte de Rodrigo, ¿quién anda? ¿Quién anda por ahí, chicos? Gente nueva, vieja. Experimentando, probando aquí algunas cositas. Bueno, aquí estamos. Vamos, voy a generar otra capa. Para los que aquí me siguen. Vamos a dar un pequeño efecto visual con un pequeño degradado. Se me pasó. Hasta donde se me fue esta. Aquí lo tenemos. De luz, ok, vamos a colocarlo por acá. Ahí está, vamos a darle color. Un poco más azulado, ok, ya está uno. Vamos a darle otro color, vamos a darle un rojo. Y por último, amarillito, amarillo medio. Vamos a bajar este pequeño rojo. Vamos a colocar otro aquí. A ver quién más anda, si escuchan. Ahora sí. Perfecto. Por la capa. Ahí está. Algunos tenemos por acá.
Vamos a generar otras. En esta vamos a generar una base. Vamos acá a colocar, vamos a cambiar el pincel para que ustedes vean cómo se genera. Vamos a amplificarlo. Entonces aquí tenemos, wow, ahí está. Generar un pequeño degradado para que tenga un efecto mayor con respecto a la profundidad que se va generando. Okay. Vamos a generarle otra textura mucho más clara. Más porosidad. Casi no se capta, vamos a subirle más la luz. Creo que ya está. Vamos a ver, vamos a colocar unas nubes. Vamos a colocarlo aquí, sobre esta. Entonces ocupamos un aerógrafo. Vamos a darle un tono más azulado. Vamos a generarlo. Vamos a subir un poco la opacidad. Vamos generando algunos efectos. ¿Quién más anda por ahí? Generar luces, más efecto de la sombra. Pues creo que ahí está perfecto. Vamos a generar una capa nueva. Vamos a colocarle un margen. Okay, ahí está. Vamos con el rectángulo. Forma básica. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, creo que ya lo acabamos. Vamos a colocar
Confirma. A ver, vamos a ver esto qué es. Este es el margen. Es el fondo. Este debería ser este, la firma que pasó por aquí. Caligráfica. Vamos a formarla con esta. Vamos a tomar un color. Ver. Ahora sí. Pues bueno, ahí está un reto que les puse, que hicieran un retrato al estilo Disney. Espero que les guste y se avienten, chicos. Ahora sí que, a ver, ahí Foster, Teorías TV. Pues bueno, por ahí espero que les agrade. Cualquier duda que tengan, pues me escriban, ¿no? Sigan mi canal. Para que pues estemos todos al contacto, chicos. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría que les mostrara? ¿Cómo realizarlo? ¿Sí? Bueno, aquí les voy a poner un poco de lo que está, ¿no? Aquí, a pesar de que está en una capa oculta, tengo aquí mi boceto. Voy a ocultar esta para que ustedes la vean. Y voy a subir la opacidad, ¿no? Para que vean que se genera todo desde un boceto. Entonces ahí tenemos todo, ¿no? Ya poco a poco fui metiendo volúmenes y pues darle a tratar el acabado, ¿sale? Tratar siempre de conseguir las mejores texturas para que pues, ustedes puedan generar y se vea lo más realista posible. Si quieren que les haga igual su caricatura, pues avísenme, díganme y con gusto aquí haremos algo con un retrato o lo que quieran ustedes ver, ¿sale? Pues sin más por el momento, chicos, pues espero que los pocos que me siguieron o muchos pues estén al pendiente de demás. Esto no fue como nada más una pruebita. Espero que se haya sido de su agrado, ¿sale? Sin más por el momento, pues me despido. Chao, chao.